Qué tal, my people? Good morning, good morning. Inicia el día 10 de este vlog. Hoy, el último día en París, Francia. Realmente fue una ciudad que no llenó mis expectativas. Pero bueno, de eso se trata esos vlogs, de poder hablar de lo que se vive realmente, lo que yo siento como turista. No estoy hablando del punto experto ni nada parecido. Fui al supermercado, comprar un desayunito, hay que ahorrar también. En estos viajes hay que tratar de equilibrar los gastos. Voy a desayunar, un baño y en un rato a salir a conocer otro poco más para pasar el último día en París, Francia. Continuando con el día a día de este vlog, my people, bueno, tenemos la pinta, ya estamos listos. Voy a contar un poco de lo que voy a hacer. Dejé las maletas en el hotel, ya obviamente entregamos la habitación. Vamos a ir a conocer un poco, luego almorzar y en la noche regresaré por las maletas para irnos hacia el aeropuerto. Entonces les estaré contando todo lo que pase en este día, my people. Me encuentro en el Museo Louvre, uno de los lugares más turísticos y más visitados en París. Es un museo lleno de más de 487.000 obras, o sea, es un número impresionante. Obviamente lo que lo hace llamativo es su forma, su estilo, su diseño. El Museo Louvre es el museo de arte más visitado de todo el mundo. Este museo fue inaugurado en 1793. A su atractivo diseño y a su rica cantidad de obras, recibe aproximadamente 10 millones de personas por año. Por eso es considerado el museo de arte más visitado del mundo. Aquí continúo con el día a día de este vlog. Paramos a almorzar, restaurante como este es turco, ¿no? Donde es como un restaurante turco, un platico más sabroso, lo vamos a almorzar y a seguir conociendo otro poco de París para aprovechar pues como estas horas que tenemos acá. Acabo de terminar de comer, la verdad, esa comida es muy sabrosa y una recomendación que les hago si en algún momento vienen a Europa es que vayan a comer ahí porque van a ahorrar mucho dinero. Esa comida es barata y tiene muy buenas cantidades, pero realmente estaba sabroso, entonces es un recomendado que les hago cuando vengan a cualquier parte de Europa, lo pueden conseguir y es muy rico, muy sabroso. Voy en camino a otro punto muy importante de París, que es el puente donde se cuelgan los candados del amor. Realmente creo que hay una restricción, creo que los quitaron porque, no sé, era como muchos candados en el puente, entonces como que debido a eso los quitaron. Pero voy caminando, no lo he visto, voy a mirarlo y les informaré, my people. Ahora sí, me encuentro en el puente de las Artes y efectivamente sí era como decían. Quitaron todos los candados, ya no se pueden poner aquí sobre el puente, han puesto como unos vídeos por decirlo así, no sé qué será, y entonces ya no se pueden colgar. Hay unas zonas donde sí como que todavía se puede hacer, pero pues ya no es como tal en el puente. Y visitando otro de los puntos icónicos de París, dentro de la Catedral de Notre Dame. Su edificación comenzó en 1163 y terminó en el año 1345. El 15 de abril de 2019 sufrió daños por un incendio. En las cosas que se rumoran es que fue como una especie de atentado, por decirlo así. Es lo que se rumora, pero se cree que fue un accidente casual, por decirlo así. Y hace parte de la Iglesia Católica. Obviamente me sentía un poquito cansado y necesitamos una cervecita porque eso da vida, la cerveza da vida. En un barcito francés, tomamos una cervecita, seguir caminando otro poco y en un rato irnos para el aeropuerto porque no sabemos hasta qué hora como que funciona el transporte público, entonces nos toca como tratar de agilizar un poco. Terminé el parchecito en el bar, una cervecita suave, tranquilito. Voy a probar un dulce típico como de París o de Francia en general. Probar esto, no sé, creo que lo que sigue después de esto es caminar un poco más por un sector que es como conocido y luego tomar el transporte que nos va a llevar al hotel para reclamar las maletas y de ahí irnos para el aeropuerto. Igual les seguiré contando, my people, o sea, no falla nada, no hay un detalle que quede por fuera de este vlog, porque ya casi en un rato vamos a terminar el día 10, ya hemos avanzado bastante. Han sido días agotadores, pero bueno, lo importante es poderles brindar como una buena información.
después de una gran caminada, nos encontramos en el Panteón de París. En unos días atrás, en los blogs de Roma, les hablé del Panteón de Roma. París tiene su propio panteón. Este panteón es uno de los primeros monumentos neoclásicos de Francia. Este lugar fue terminado en 1790 durante la Revolución Francesa. El Panteón de París es clasificado como un monumento clásico desde 1920. Quizás de todas las cosas que me pasaron, esta es de las que más me duele porque era un día donde me sentía con muchísimo flow, sentía que había grabado unos videos muy buenos. Resulta que tuve unos problemas con el espacio del celular, entonces a medida que yo iba terminando, iba enviando los videos a la persona que me está editando e iba borrando. Y resulta que hubieron unos inconvenientes y no están los videos de este día. Es algo que duele bastante, pero como les decía anteriormente, son experiencias, son cosas que se aprenden, que para un futuro, obviamente, ya vamos a estar más preparados. Así despedimos el día 10 de este vlog, dejando París y rumbo hacia un nuevo destino. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like y compartir este video. Y nos vemos en unos días en un video nuevo, my people.